When you're hot and tired, why not crack open a fresh Agua Fresh? Yes, Agua Fresh. From those clear waters up in the Rocky Mountains. La mejor hamburguesa que te puedas comer. Con carne doble. Con pasta, con lechuga. Con jitomate. La mejor. Lo mejor es tomar un líquido. ¿Por qué no tomar nuestro jugo? Tenemos todos los sabores que te puedas imaginar. La mejor hamburguesa. La más fresca, la más jugosa. Con doble carne. Con lechuga, con jitomate, con cebolla. Order! This court is in order! Mr. Sidrak, can you tell us what company you work for? Señor Sader, ¿puede decirnos para qué compañía usted trabaja? National Sash and Door. Banda y Puerta Nacional. And your position there is? Founder and CEO. Antes le tenía miedo al agua, hasta que mi madre me dio una pequeña piedra y ella la llamó la piedra de la suerte. Mr. Sidrak, you know quite a bit about doors, don't you? Usted sabe bastante acerca de puertas, ¿verdad? Leading the witness. Sustain. Do you know anything about doors? ¿Sabe algo acerca de puertas? I know quite a bit. Mr. Sidrak, how many people in your estimation could fit through a standard 36 by 81 inch doorway at the same time? Señor Sadre, ¿cuántas personas en su estimación podrían caber en una puerta estándar de 36 por 81 pulgadas al mismo tiempo? Objection, Your Honor. We're not talking about people here, we're talking about Mexicans. Objeción, su señoría. No estamos hablando de personas aquí. Estamos hablando de mexicanos. Overruled, Mr. Sidrak. I take about four average-sized Mexican people. Average-sized people could fit through a standard door at the same time. Adiviniré un máximo de cuatro mexicanos. Digo, cuatro personas. Cuatro personas de calibre regular podrían apretar por un marco de puerta de estándar al mismo tiempo. Your Honor, I would request that a standard size door frame and six Mexicans be submitted as evidence. Su señoría, quisiera solicitar que un marco de puerta de estándar y seis mexicanos pueden caber verdaderamente por un marco de puerta de estándar. Counsel approach the bench. Remove those men! I'm not supposed to be here. Be quiet, llega. Tenemos hambre. Ya este cuate tiene mi sol. ¿Tienes hambre? Ahorita te doy tu hambre, mira. ¡Órale! ¡Órale, perros, agárrenla! ¡Yo, güero! I'm not even supposed to be here. You're that devil, come here. This guy. Come here, 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 and you come here. Alright. Sergio, Pipos, ya pagaron ustedes. Aquí no pasó nada, ¿eh? Nomás saben de ustedes y mira, vete, vete, antes de que me arrepienta. ¡Hora! ¿Y esta qué le pasa? Esta mujer. Está enferma. Necesito agua.
¡Pues denle agua ya! No va a regresar si me dan, ¿eh? Ten, toma agua, me queda muy poca. ¿A dónde vas? Por agua. Supposed to be here. Oh, help! Can anybody help me? Señor! My car broke down! Señor. I think it needs some water! Is anybody coming? ¿Nos puede llevar a San Diego, por favor? Oh, hey, do you guys know anything about cars? Necesitamos un carro para ir a San Diego! Cars! I think mine needs water. You guys got any water? ¿Sabes California? Got any water? I think my car needs some yeah. Hey! 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 This is absolutely ridiculous. Yeah, order. Try the shoe on, Ms. Ortiz. With all due respect, Your Honor, that shoe is at least two sizes too big for her. Con todo respeto, señoría, este zapato es por lo menos dos números más grande. Hey, Ms. Ortiz, what are you holding in your hand? ¿Qué tiene en la mano, señor Ortiz? Nada. You are under oath, Ms. Ortiz. What have you got in your hand? Estaba bajo juramento, señor Ortiz. ¿Qué tiene en la mano? Por unas nachos de tortilla. Solo las he estado tirando desde el día que me fui de mi casa porque no quise perder mi rumbo de vuelta. Tortilla chip crumbs. I have been dropping them behind my sands. Day after day left. I didn't want to lose my way back home. Water! Agua. Ese zapato. Yo le dije que lo tendría para ella. Ya se fue, déjalo aquí. ¿O también vas a dejar coronas de nachos aquí también?